eta gero ja erderazkoekin. Primero vamos a empezar con las preguntas de euskera y luego ya seguimos con las de castellano. Bueno, Gaizka. Sí. Bueno, Gaizka, Gabon. Bai, Gabon. Ez dakite parez pare eta pixkate Bizente Kalderoneko sensazio berdina, Eibarrek bere izaerari eutsi dio, Fidela izan da bere estiloan, zukatzo agindu moduan, baina emaitza ez da aldeko izan. Bueno, ordu bete, aguantatu dugu, ez? Azkenean 60 minutu, lehenengo zatia eta bigarren zatiko ordu laurena. Eta bueno, egia esan da, orden aldetik eta oso ondo egon gara, nik uste dut, gure partidu egin dugula, baina eurak kalidade handia daukate, eta gero behar bada pixkat falta izan zaigu 2 metro horietan, ondo ordenatuta egon gara, baskulazio honakin, gero kontran ere pare baten oso aukera argiak izan ditugu, baina gero defentzan edo taldea defentziboki pixkat gogorrago egon behar zan, bi txartelekin joan gara hemendik eta gutxi da. Hemen zehozen nahi baso batera, 8-9 txartelekin joan behar zara, eta 2 metroiek falta izan zaizkigu, baina bestela ordu beten ondo egon gara eta partiduan egon garela behintzat bukaera arte. Balitz eta baluk ez dute balio, partida amaitu ostean, baina 2 aukera horiek, zure gaurko aurrerako apostu horrenak, Saul Berjonen eta Ander Kaparen baloi horiek sareratu balira, justuagatik izan dira. Bai, baina, bueno, eske eurak munduko jokalaririk onenak dituzte eta ez da erreza, ez? 2 aukera oso garbi izan ditugu, hori izan horretara jokatu dugu, kontraerasora eta ondo defendituta, atzian egon gara, orden handiakin, baina behar bada goian estutzen gendunean, hor larre errezateatzen zian. Azkenan 2 txartel hemen puntuatzeko gutxi dira, gutxi. Eta lehenengo falta 15. Minutuan indugu, eta hor falta izan zaigu agresidade punto... Agresidadea auki dugu, baina 2 metroietan nahiko errezibili dira. Baina zaila da, zaila da eurak behitu zeio kalari dituzten, eta gainera momentu honean daude, eta bueno, ez du egon dira ordu bete, eta gero lehenengoa sartu dutenean, hortik aurrera errezago. Azkena, la última. Joseba, azkena. Bueno, Gaizka, eta azkenekoa, bueno, denbora pasata, partida honen zain zeuden, zale asko, egin duzue nolabait eszenifikazio hori eta gaur bai munduari argi utzi diozuela hau ez dela, bueno, mendik bukatzeko gauza bat, ilusio izpi bat, eszenifikazio horrek argi utzi du eta Eibarrek pauso kuantitatibo eta kualitatibo importante egin du horrelako enparantza batean. Bueno, ordu bete asko da hemen, ez? Utzana joan gara ordu bete eta ordu bete asko da gainera aukera pare bat izan ditu, baina eurak bere aukerak izan dituzte baita ere, oso zaila da. Kriston kalidadea daukate eta ez dute ezer gorde ez, Messi, Neymarre jokatu dute, munduko jokalaririk onenak dira eta ez posik egin dugun partiduarekin, ez? Pena ez dugula golik sartu, hor 2 aukera oso garbiak izan ditugu, baina gero eurak ere bere aukerak izan dituzte ez. Osea, que, bueno, hemendik aurrera, hau astu eta aurrengo astea da guretzat garrantzitsua. Erderazkoekin, con las de castellanos, seguimos. Sí, hola, Sonia Txelma de Raku. Bueno, le quería preguntar esas dos oportunidades que han tenido al filo del descanso, si cree que hubieran podido cambiar el signo del partido o tal como estaban hoy Messi y Neymar era complicado. No, era complicado. Aunque hubiéramos hecho un gol, seguro que ellos hubieran marcado 2 más. Tienen el mejor potencial del mundo ahí arriba y hemos aguantado 1 hora, que para un equipo como el nuestro creo que en 1 hora hemos dado buena sensación defensiva y bueno, hemos también hecho nuestras 2 ocasiones claras, que para venir aquí a hacer 2 ocasiones tan claras y alguna aproximación más, pues suficiente, ¿no? Lo que pasa que luego, pues bueno, ellos al final nos han hecho 3 goles y nada, para nosotros ha sido una experiencia buena poder venir aquí a competir y hemos enseñado que también somos un equipo competitivo y bueno, a partir de ahora empieza nuestra liga la semana que viene. Sí, Jordi Kixan, del diario El País. Quisiera saber si crees que Xavi ha roto el partido, no solo por el gol, sino por cómo estaba leyendo el partido. Sí, hombre, ha jugado muy bien. Es que tienen Xavi, tienen Iniesta, tienen Messi, tienen Neymar. Así no es tampoco tan difícil jugar bien. Tienen muy buenos futbolistas y aparte ahora el Barça está en un buen momento. Tienen hambre, presionan. Yo al Barça le veo en una versión muy buena. Sí, Lainatu Delda, Cataluña Radio. Seguro que puntuando hubiese sido una noche más redonda, pero igualmente ha sido histórico para el Eibar. ¿Nos podías explicar un poco cómo lo ha vivido el vestuario, los jugadores, el hecho de jugar aquí en el Camp Nou? Bueno, usted mismo. No sé, habrá que preguntárselo a ellos. Yo veía como un partido, como una oportunidad, ¿no? Yo no estoy contento. Cuando pierdo me da igual perder aquí que en el Bernabéu. No estoy contento porque hemos perdido 3-0. Hemos estado ahí una hora y siempre hemos tenido la esperanza de llegar al final con vida, ¿no? Sabíamos también que era muy complicado y, bueno, seguir mejorando, quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho, que han sido buenas, muchas, y corregir las malas. Pero nosotros tenemos que seguir creciendo a partir de ahora. Gaizka, buenas noches, en directo para Radio Estadio. Me imagino que te irás orgulloso de tu equipo, ¿no? Por la diferencia de presupuesto, por la actitud que han tenido y porque no solo han aguantado más de una hora, sino que han dado hechuras de un equipo muy correoso, ¿no? Sí, sí, hombre, hemos plantado cara, yo creo que dignamente. Hemos venido aquí, no nos han ganado fácil para nada. Y bueno, ya te digo que yo creo que lo que nos ha faltado es eso, ser un poquito más agresivos. Hemos defendido mucho, hemos hecho mucho esfuerzo, hemos sido muy generosos, pero nos vamos con 2 tarjetas amarillas y hemos sido un equipo demasiado limpio. Si quieres puntuar aquí hay que rascar un poquito más, hay que... Hemos apretado bien, hemos basculado bien, nos hemos pegado una paliza tremenda a correr, pero nos ha faltado esos 2 metros, rascar un poquito más, apretar un poco más. Ya te digo, hemos hecho la primera falta creo que en el minuto 15 o así del primer tiempo y nos han sacado creo que 2 tarjetas que tampoco han sido... aquí hay que exponer un poquito más para defensivamente. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Gracias. Vale.